Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy es Jueves Santo y solamente paso por acá para decirles que este sábado, por ser sábado santo, el día más oscuro del año, este sábado no vamos a tener taller. Eso para propiciar la reflexión. Les voy a dar un tip muy importante. El que la ha visto sabe por qué lo digo. El que no la vio, vea La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y ahí va a entrar en consonancia con lo que es realmente la Semana Santa. Me hace acordar esto una nota de un tal Marcelo Armas, no soy yo, a pesar de las armas, Marcelo no es un seudónimo mío, citándolo a Pérez Reverte, escribe una nota realmente sensacional sobre la falta de lectura que tienen los escritores modernos. Cuenta casos sin nombrar a nadie, pero cuenta casos interesantísimos, muy risueños si es que no fueran trágicos. La gente que escribe hoy día, la gente joven que escribe hoy día, por lo general no lee previamente. Y eso lo relaciono con la fiesta de Pascua del domingo, porque bueno, hay católicos como por ejemplo, sí lo voy a nombrar, Agustín Laje, gente a la cual siguen muchos liberales pro vida, que dice cosas interesantes, pero que en el fondo él se declara como un católico no practicante. Yo creo que un católico no practicante podría perfectamente homologarse con un escritor no lector. Sal que no sala y que después es pisoteada justamente porque no va a salar nunca. Los dejo con esa reflexión, que tengan una muy feliz Pascua de Resurrección en esta Pascua 2022. Hasta pronto.